The following program is rated CFFA. Cartoons for f***ing adults. Hi the kids. Pinkie Pie es una pony muy exuberante, entusiasta, traviesa, feliz, chistosa, divertida, habladora, alegre, extravagante y risueña. A menudo sirve como elemento cómico del show y ejecuta actitudes y habilidades imposibles que desafían la lógica, tales como su cabello aparentemente inflable o incluso a veces romper la cuarta pared. Pinkie Pie es la única que tiene un comportamiento errático similar al de las caricaturas clásicas como los Looney Tunes, pudiendo salir de cualquier lado a escena, incluso de cabeza, salta igual que Pepe Le Pew, o puede moverse a gran velocidad, cuando está fuera de cámara, a cualquier parte. Además del personaje que ha sido tendencia en mi canal de YouTube, hay otros vídeos oscuros que intentaron sin éxito dañar la reputación de este carismático personaje de caricaturas. Thank God! Hello, Dashy! You will not play our game! Es difícil conocer tan tétrico personaje, pero cuando sepas el primer nombre de este tétrico personaje tal vez se te hace familiar. Zalgo, es una entidad maligna caótica, asociada comúnmente con la locura, la muerte, la destrucción, el miedo y el fin del mundo como lo conocemos. ¿Qué tiene relación Zalgo con Zalgo Pie? Verás, esta leyenda que inició en el 2004 se extendieron en sitios web llamado 4chan bajo el nombre de Proyecto Zalgo, quienes photoshopearon a tus personajes caricatons favoritos y lo convierte en tus peores pesadillas con ojos negros además de una atmósfera en tonos rojizos y tentáculos de oscuridad. De aquí en adelante el límite es la imaginación. ¿Qué pasa si mezclas Happy Tree Friends con Dragon Ball? Hace unos años se ha un video remix bajo Smile HD que, a pesar de que ha sido una versión remix de la famosa canción de Pinkie Pie que ha hecho que Meili Gedeon gane popularidad en toda Latinoamérica, pero no evita que esta versión remix bajo el nombre de Smile HD tenga un trama bastante oscuro. Las únicas imágenes que saqué de internet son extremadamente crudos, que va desde Flutersy sangrando su nariz hasta Rainbow Dash vomitando sus propios intestinos. Si te gusta el sangriento, tal vez esto sería recomendado si no cambia de canal, XD. ¡Eso es bastante frío! No hay peor crimen de la humanidad que la tortura misma,
Hace algún tiempo en mi antigua generación he mencionado que existen más de una versión de este macabro vídeo. En este macabro vídeo, Rainbow Dash está encadenada en un cuarto oscuro, luego aparece Pinkie Pie y lo único que hace es que Rainbow Dash empiece a sufrir un enorme martirio, cortando sus alas con una sierra, por ejemplo. Resulta que la primera copia del vídeo fue bloqueada por la compañía Hasbro, quien pertenece a la serie misma, luego la segunda copia eliminada por violar los lineamientos de la comunidad de YouTube, la cual es muy estricto con esta clase de contenido en YouTube, la subió Mr. Adrián en un vídeo, la cual tuvo que censurar ciertas partes que puedan herir la sensibilidad del espectador. La cuarta y la quinta copia la resubieron en YouTube sin censura y otra subtitulado, pero debido a la queja de los padres, uno de los usuarios tuvo que restringir el video deshabilitando los comentarios y activando la restricción de edad. Si conoces algún relato de miedo, recuerde enviarme un correo electrónico. Suscríbete también a mi canal para descubrir conmigo momentos sangrientos y aterradores en el mundo de la animación. Ha hablado Creepy Cartoon y nos vemos en otro vídeo. Chao.